sacred. Things were more laughable back then. Back when I was a text message. We're going to be plugging in our brains soon. And nothing will stop the human race from racing. We'll all be inside containers chasing. Everything they put in front of us with a pretty logo on it. No, it'll look more realistic, I think. Spent a year doing nothing, now you're new.
if you think I'm sexy, do you want my body? Buenos días a todos, caballeros y caballeras, o buenas tardes, buenas noches, o vete a saber qué. Y bienvenidos, uy, me acabo de levantar. Bienvenidos a otro directo más, un directo mañanero. Hoy, día, ¿qué día es hoy? 14 de enero de 2017, sábado. A las 13 y 33 minutos del mediodía, hora española. ¿Qué tal, Pan? ¿Qué tal, Demax? Bueno, estábamos mirando, Pan y yo, nuestra casa en Rust, a ver si había aguantado, ¿no? Porque, hostia, la teníamos medio amenazada por un grupo de bandoleros peligrosos. Y sí, la casa ha aguantado como una berraca, tal como me indica Pan. ¡Fantástico! Bueno, con esta voz así un poco agraviada. Una voz que parece más bien el sonido de un vinilo desgastado. Vamos a iniciar una partidilla. Bueno, iniciar no, seguir. Coño, ¿por qué pone Project Kick Rise 10 si este es el directo 9? Un segundo, que arreglo esto. Ahí está, ahora sí. A ver, este de aquí fuera. Ya está, reparado. Pues aquí tenemos el directo 9 de Project Kick Rise, donde estoy intentando construir la pirámide más maravillosa del mundo. Cosa que también podríamos hacer en Rust, y lo dejo ahí. Así que sin más dilación voy a ponerme la cámara y a tocarme un cojón. Ay. Joder. Qué mal entra levantarse y hacer un directo, ¿eh? Pero aquí estamos, al pie del cañón. Todo sea por hacerme multimillonario. Bueno, pues es Project Rise. Además, lo de hacer directos es una buena excusa como para no arreglar la cocina, que la tengo hecha una puta mierda y cuando venga mi parienta me va a pegar con un palo en la espalda. Porque hace 2 días que me dijo, arregla la cocina. Y yo le dije, sí, ahora la arreglo y está hecha una puta mierda. Esa coronita honorífica, ahí está. La llevaré hasta que se pudra. Porque es de cartón. De cartón. Joder, vaya pedazo de torre. No me acordaba de esta mierda. No me acordaba de esta torre, me cago en la puta. Vaya. Yo creo que parte del directo va a ser esperar a que los constructores acaben de hacer las putas habitaciones. Ahí está. Madre mía, madre mía, madre mía, qué obra magna del opúsculo sideral. No sé ni qué cojones significa lo que acabo de decir, pero está bien. Bueno. Pues aquí tenemos esta super torre mega mágica. Lo que voy a hacer es pues seguir subiendo la torre. ¿Qué cojones, no? ¿Para qué? Vamos a hacer la puta pirámide de una santísima vez, ¿no? Pero es que esto de ir poniendo los pisos así se hace bastante cansino y me acaba doliendo la muñeca. Hay otras cosas que suelen hacer mucho los adolescentes que también produce que les duela la muñeca. A no ser que tengan un buen juego de muñeca. Válgame la redundancia. Duque, en el piso 24 a la derecha del todo estaba desencuadrado. No sé si lo arreglaste al final. A la derecha del todo está todo perfecto, Pan. ¡Mua! Delicioso. Deliciosa torre en forma de volcán. O en forma de árbol de Navidad, porque esto no parece una puta pirámide. No parece una pirámide. Qué maravilla de edificio que no tiene ningún puto sentido arquitecto esto. O igual sí, seguramente en algún lugar del mundo exista un edificio parecido a este. El piso 56 ahora. Qué vista tienes, ¿eh? Uy. Ay. Sida, coño. Qué vista tienes, Pan. Sí.
Sida, cáncer, cáncer, pus, poto en el autobús. Yo ahora mismo debería estar en la cama durmiendo, no aquí haciendo un directo. Yo no sé. Yo no sé por qué hago estas cosas. Pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos intentando salir de la mediocridad. Coño, que estoy llegando a la cima. No llegamos a la cima. O sea, llegamos a la cima, pero me refiero a que no podré hacer la puta pirámide. Se va a quedar en... en una pirámide maya, ¿no? Que las pirámides mayas, creo, o las aztecas, no acaban de forma puntiaguda. Creo recordar, ¿eh? No estoy seguro. Bueno, sí que estoy seguro, no acaban de forma puntiaguda. Maravilloso, maravilloso, apoteósico, delicioso. Esto me da que hay para horas para que los trabajadores sean capaces de construir todo esto. Me parece increíble que nuestra casa de Rust aún aguante. Hoy tendremos que tomarnos una venganza muy personal. Porque el directo de ayer de Rust fue bastante movido. Bueno, bastante movido no, pero tuvimos un rato de tensión importante. Bueno, esto ya casi está, ya casi está, ya casi toco la cima. Ya casi puedo acariciar el cielo y plantarle cara a los mismísimos dioses del Olimpo. Había una torre, ¿no? La Biblia cuenta que los hombres se juntaron para hacer una torre y llegar a Dios, ¿no? Pero Dios se cabreó y para castigarlos lo que hizo fue crear un montón de idiomas para que no se pudiera entender entre ellos. La Torre de Babel, me parece que se llama eso, ¿no? Esta es la Torre de Babel 2.0. El bandolero me dijo que simplemente vinieron a pasárselo bien. No nos querían petar la casa. Ah, guay. Pues a bandolero le debemos un raideo. Esto que sí que es una puta torre. Esto sí que es una puta torre. La torre más maravillosa del universo. Bueno, lo que voy a hacer es... ¿meterme un dedo por el culo? No, eso no lo voy a hacer. Eso lo haré en privado. Lo que voy a hacer es subir un poco de electricidad. Así para ir construyendo, ¿vale? Porque veo que la pirámide esta va para largo. Así que tampoco me voy a esperar a que los tíos construyan toda la puta pirámide. Y voy a seguir construyendo cosas. Viviendas, por ejemplo. Pisos de lujo de dos habitaciones. Pisos de lujo de dos habitaciones. Vamos a buscar, ¿qué coño es esto? Vale, tengo que hacer de estos. Tengo que hacer de estos. Vale. Necesitan electricidad, tele, agua y gas. O sea, a partir de ahora debería tirar todo. Electricidad. Uy. Agua. ¿Teléfono hacía falta? No, teléfono no. Pero televisión por cable, sí. Y gas, y ya está. La Torre de Babel, correcto, ¿no? La historia está bastante chula, por eso. La historia mola mucho. En realidad, la historia de la Biblia y sus metáforas y sus mierdas están muy chulas.
si no te las tomas al pie de la letra. Si te las tomas al pie de la letra es que eres idiota. Pero si te lo tomas como una metáfora o como una historia sin más, están muy chulas las historias de la Biblia. Es decir, de ahí nacen las mejores historias, habidas y por haber. Ni El Señor de los Anillos, ni Alien, ni yo qué sé. Nada, la Biblia. La Biblia, ni Dragon Ball, ni nada, nada. La puta Biblia. Un tío abriendo el agua en dos. Eso sí que es la hostia. Un pavo que convierte el agua en vino, de puta madre. Una mujer que se queda preñada por una paloma o algo así. Por el Espíritu Santo. Ya, maravilloso. Maravilloso y no tiene nombre. No tiene nombre lo maravilloso que puede llegar a ser eso. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Vamos a hacer aquí chorraso de pisos. Aquí no cabe esta mierda, pero cabe esto. ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! Aquí cabrían cosas también. ¿Y esto qué coño es? ¿Apartamentos? Ah, son... vale. Habrá que poner aquí apartamentos para llenar esto. Hay que aprovechar todos los huecos que tiene la torre, ¿eh? A ver. A mí lo que me molesta, sinceramente, es tener que hacer esto. Pero bueno. Tener que poner electricidad en todos los lados. Tendría que haber un botoncillo que lo hiciera solo, porque es desesperante. Gas, agua. Que mira tú, que te tiras media hora para hacer esto. Gas. Voy a poner de todo, aunque no haga falta. Total. Electricidad, le he puesto electricidad. Aquí no hay electricidad. Y agua. Bien. Muy bien, pues nada. Maravilloso. De Max, patata o patatitas. ¿Quién se ha ido? Me cago en su puta madre. Se me ha ido una tienda. Pues que le den por el culo a la tienda. Buenas, Duque. ¿Qué es esto? ¿Qué tal, Scorpio? Esto es un videojuego de gestión en el cual debes construir un edificio y que sea sostenible. Tienes que poner oficinas, tiendas, restaurantes, viviendas, viviendas de lujo, de todo. Pero digamos que, es decir, está muy avanzada la torre, como puedes ver, porque esta es ya, es el directo 9 del juego este. O sea, habré jugado como mínimo 9 horas o 10 horas a este juego. Así que está bastante avanzado la cosa. Estoy ya básicamente en el final del juego, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahí está. Maravilloso. Apoteósico e indecoroso. Agua. Venga, hay que hacer esto, que es un coñazo. Pero vamos, un coñazo bíblico. Hablando de la torre de Babel. Al principio iba a ser una torre normal. Luego pasó a ser una pirámide. Pero ahora es la torre de Babel. O sea, la torre de Duque. Una torre en la cual intentamos rivalizar con los mismos dioses. Estamos subiendo esta torre para ver la cara directamente de Dios y poderle decir: mi técnica es tan buena o mejor que la tuya. Para que Dios se cabree y nos lance un mar de langostas. Y nosotros las usemos para hacer marisquerías. Claro, las langostas que lanza Dios no son langostas de mar para comer, son langostas insecto. Pero yo creo que
Kyle le da lo mismo una langosta que otra, así que ya que nos las tira, ya que nos tira plagas de langosta, le pediremos que sean de estas buenas de marisquería. Porque Dios es piadoso. El de Nuevo Testamento es piadoso. El de Viejo Testamento era un hijo puta berraco. Dios se ha mariconado con el tiempo. En el Viejo Testamento tú le mirabas mal y el hijo de puta te lanzaba un rayo y te reventaba. En el Nuevo Testamento tú le miras mal y él te perdona. Todo corazón. Todo corazón. Bueno, ya está. ¿Hace falta la puta basura? Es que esto es... Vamos. Me cago en mi puta vida. Sí, sí, sí. Lo que tú quieras. Quita. A ver. Basura. Y reciclaje. Vale, y ahora ya podemos contratar a los vecinos. ¡Eh! Necesitas la mayor variedad de tiendas de lujo. Hijos de puta. Joyería, artes plásticas, no. Librería, vale. Tienda de porcelana, pues vale. Y otra joyería aquí arriba, me parece bien. Esto ya está todo lleno de electricidad y no hay problema aquí, ¿no? Vale. Adelantamos el tiempo. Firmamos un contrato también. Este mismo. Ah, ya me lo han dado. Vida de Lulloft. Vale. Y esperamos que hagan las tiendas para poder hacer los pisos de lujo. La torre Duquel. Suena mal, pan. No tiene gancho. Me recuerda al Fallout del móvil del refugio, dice Scorpio. No lo he jugado nunca. A ver si lo ponen en PC ese juego. Estaría bien. Pero Dios eres tú. Gracias, pan. Scorpio. Parece el puta, puta. Parece el hotel de Corea del Norte que iba a ser el más alto del mundo y que se quedó 20 años a medio construir por la caída de la Unión Soviética. Salen todos los documentales. En todos, es decir, en todos, todos. Si yo me miro un documental de la pesca en el Ártico, me sale ese edificio. Como mola, ¿no? O si yo me miro un documental de la Primera Guerra Mundial, sale ese edificio. Porque salen todos los... Estoy muy tonto hoy, lo sé, perdón. Dios era un hijo puta malparido gonorrea. Correcto, era el Pablo Escobar del Olimpo. D-Max, con las langostas abres un restaurante en el piso 68. Correcto. Absolutamente todo. Absolutamente. No hay nada mejor que desayunar un poco de Coca-Cola caliente que hay aquí. Coca-Cola que hay aquí de ayer. De ayer, de la noche de Rust. No hagáis esto en casa, amigos. Pues no entra mal, no entra mal. Mira, no te negaría otro vaso. Bueno, ¿qué, amigos? Claro, es que los trabajadores, ¿dónde coño están? Madre mía. Tengo tres trabajadores de mierda y mira todo lo que tienen que construir. Aquí obviamente pondré el piso de Duque. El Duque piso, aquí arriba. ¿Por qué no puedo poner esto? Ah, bueno, claro. Claro, claro, claro. Claro que sí. Por ahora la cosa va más o menos. Hemos hecho las tiendas, así que me dejarán hacer los pisos de lujo. A ver, vamos a empezar por estos. No, me he equivocado ahí, pero bueno, da igual. Y ahora estos, que estos dan pasta. Vale 2000 pavos hacer un loft de estos, ¿eh? A ver, esta gente. Vale. Toma ya. Maravilloso, maravilloso. Y aquí oficinas también hacen falta. Tengo que hacer loft. Loft para que me den un logrete, a ver. Un loft. Uy. Ah, bueno, estos son lofes, claro, ¿vale? Son lofes. Las cobras a precio de caviar. ¿Dios hizo una plaga de cobras?
Yo solo sé la plaga de langostas. A partir de aquí, no sé más. Es que Dios es muy reservado en las reuniones. ¿Me va a dejar hacer una oficina doble de estas? A ver, vamos a probarlo. Hombre, esto puede ser bastante brutal, ¿no? Hacer oficinas así. ¿Puedo triunfar o se puede ir la torre a la mierda si hago esto? Porque son las oficinas más caras. Son como oficinas de lujo, por decirlo así. Y eso es para poner una o dos, no va a poner 50. A ver, ¿me dejan...? Sí, ¿no? Sí. Vale. Vale, puedo hacer un montón y solo necesitan electricidad y teléfono. Esto me mola. Vuelvo a repetir que debería haber alguna forma de rellenar todo, tío, de electricidad, ¿eh? Porque esto es una puta mierda, es lo peor que tiene el juego. Las cobras a pizo de caviar y las sirves frías. Hay países que comen langosta, ¿eh? Como algo, y serpiente, como algo normal. En Tailandia, Laos y todos estos sitios, ¿no? En Laos me parece que se comen a los perros incluso. En Laos o en Vietnam. Vietnam puede ser. Se comen a los perros como si fuera aquello pollo, ¿eh? Que a mí no me parece mal. Es decir, a ver, que el perro no se coma en nuestros países es una cuestión cultural, no una cuestión de que no se pueda comer. Es que, macho, me he dejado toda la pasta que tenía 100.000. Tenía 100.000 dólares. Me la he dejado en hacer las líneas de teléfono, ¿eh? Y las líneas de electricidad. Y ahora, claro, no me va a dar para hacer las oficinas, claro está. Obviamente. Necesita servicio de fitness y salud. ¿A ti te parece que es normal esto? Se me ha ido alguien, me cago en mi puta vida, tío. ¿Quién se ha ido? Ah, porque no llega la televisión, ¿en serio? ¿Cómo se puede ser tan mariquito de chupapijas? No lo entiendo, la verdad. A ver, esta gente necesita teléfono, pero me parece que ya lo he tirado el teléfono por aquí. Ya lo he tirado el teléfono, digamos, ¿no? A ver. Sí, vale. Digo el teléfono. La televisión. Y insectos. Como nosotras. Nosotros comemos conejo, sin pensar mal. Y otros países, como los nórdicos, no. Y caracoles. Porque yo el otro día comí caracoles. Escorpio. En Corea, a los perros y gatos. Son de granja, pero hay fotos. Vale, vale, o sea que... Que en Corea los perros y gatos supuestamente son de granja, pero hay fotos de 20 perros en una jaula, en una moto, ya, ya. Pero yo diría que Corea del Norte, ¿eh? Corea del Sur son bastante finolis, ¿eh? ¿No os penséis? Porque las dos Coreas no tienen nada que ver una con otra. Corea del Sur es una de los países más avanzados del mundo. Y más mariquitos también, porque todos los tíos parecen chicas. Lugar para probar de los dos palos, ojo. No sé si soy gay, pues te vas a Corea del Sur, te pinchas a algún tío y con que casi como es como una tía, no te va a sentar mal. Igual eso es un poco homófobo, ¿no? Lo que he dicho, homófobo. Pero es igual. Este vídeo necesita más buffets para traer. Anda, toma por culo, hombre. Bueno,
Vale, maravilloso, apoteósico, buffets. Vale, bien, bien. Poniendo aquí oficinas a putazos. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. No, esto no. Esto aquí no. Vale. Porque aquí, aquí van restaurantes en principio. Oficinas financieras, clínicas. Oficinas financieras. Buffet. Buffet. Un buffet, ¿eh? No hay televisión, me pego un tiro o me voy a la puta. Hoy en día con internet, ¿quién coño quiere televisión? En Corea del Sur hay restaurantes donde venden y sirven perros y gatos. También comen vísceras, cartílagos, piel y más mierda, peor que España. ¿En Corea del Sur, seguro? En Japón también puedes comer la comida rara de Corea del Sur. Hombre, yo estaba en Japón y me he tirado 2 meses en Japón. Señor Scorpio. Y la verdad, o sea... Mira que exploré Japón en 2 meses, 60 días van para mucho. Y yo no vi nada raro ahí. Bueno, bueno. Vale. Y la torre está a medio construir. Ay. Scorpio, hay mucha inmigración, dice Scorpio. Ya. Yeah. ¿Pero qué tiene que ver eso con comer perros? No jodas. Neporu, hola a todos, ¿qué tal? Princesa Neporu. Bienvenida a la Torre de Babel. Mira, 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 mira qué torraso. Ahí estamos, haciendo la torre más maravillosa, grande, bonita del mundo. O esa es la idea, por lo menos, ¿eh? Por lo menos. Total, ya puestos a gastar dinero, ¿no? ¿Qué cojones? Voy a ampliar esto también. No van a acabar nunca, no van a acabar nunca los trabajadores, pero bueno. Voy consiguiendo logros, o sea, logros, contratos. Supongo que habrá un final donde no haya más contratos. Que es cuando supongo que te pasas el juego. Tienes que ir haciendo una serie de misiones. Vale. Molto bene. No tienen electricidad suficiente, vamos a pausar. Como era de esperar también por otro lado, ¿eh? Que no tuvieran electricidad suficiente. Vale, por suerte aquí abajo hay un huequecillo. Vale. Ahora bien, supongo, ¿no? Vale. Y ya está. Y ahora a esperar, porque no tengo más pasta. Pasta, dinero.
Ah, no, no he pasado de tu comentario, es que no lo había visto, tío. En pan, ¿te preocupa de si homófobo y luego haces bromas de Madeleine? De Madeleine, sí, te explico. Hoy en día, tú puedes reírte de una niña muerta. Porque tú puedes reírte de una niña muerta, el humor negro está muy divertido. Pero no te puedes reír, no te puedes reír. No puedes ser ni... No puedes hacer chistes ni racistas, ni chistes... ¿sabes qué quiero decir? Has de ser muy políticamente correcto para algunos temas, muy en concreto, ¿no? Nosotros nos podemos reír lo que queramos de los judíos, porque a nadie le importa a los judíos. Ahora, como hagamos un chiste machista, nos muelen a hostias. Por ejemplo, para que me entendáis. No es que vaya a hacer chistes machistas, pero esto va así. Tú vas a una feminazi y le cuentas un chiste de judíos y se parte el culo. Le cuentas un chiste sobre Madeleine y se parte el culo. Ahora, pero como le digas un chiste machista, lo que te va a partir a ti es la cabeza. Esta torre es la octava maravilla, dice Neporu. Hay mucha inmigración de coreanos en Japón. Hombre, yo diría que no mucha, ¿eh? La mayoría de inmigrantes que hay en Japón son, aunque parezca raro, brasileños. Bueno, es una de las mayores comunidades que hay. Hay muchos chinos también. No, chinos, bueno, hay muchos chinos, pero se odian bastante. Se tienen mucha tirria los chinos con los japoneses. Yo cuando estuve en Japón conocí a un chino que se llamaba Liu y hablaba muy bien japonés e inglés. Y nos hicimos colega de Liu, que no sale en mis vídeos, por cierto, porque también quería preservar un poco su intimidad. Nos hicimos amigo del señor Liu y el tío nos enseñó a hacer sushi y todo esto al modo japonés. Y el tío nos hablaba de que en Japón hay una especie de hay mucho odio, mucho racismo hacia los chinos. Cuando debería ser al revés, ¿no? Porque son los japoneses los que se cargaron un montón de chinos en la Segunda Guerra Mundial. En fin. Hay un documental de la gastronomía rara de coreanos en Japón. Por lo visto, en la guerra de Corea lo pasaron muy mal y sacaron una subgastronomía con peores partes del cerdo y vaca, que nadie se quiere comer. Ya te digo yo que en España, por ejemplo, no existen malas partes del cerdo, nos lo comemos todo. Todo. Vale, ¿ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso? Esperar que pueda hacer más edificio, o sea, más oficinas. No veas lo que hay aquí montado, Lo que hay aquí montado. True story, Duque, putos japos. Putos japos. Pero qué bien se lo pasan. Con sus bukakes y sus pulpos y sus cosas. ¿Qué sería del mundo del porno sin nuestros amigos japoneses? Sería muy aburrido, Vale, por ahora esto está bien. Por ahora esto está muy bien. A ver aquí. Coño, esto ya lo he mirado. Me cago en mi puta vida. A ver, aquí. Vale, tengo todos los servicios. Voy a firmar un contrato. Este le falta teléfono, bueno. En algún momento tenía que pasar. Ya está. Vale, vale, bien. No hace falta nada más ahora, no. Todo el mundo está contento. Vamos a firmar contratos. Este mismo. Tengo que hacer residentes hasta 250, vale. Y patios para ciegos. Este no puedo hacerlo porque no puedo hacerlo. Esto ya lo he hecho. Este también lo he hecho. Vale. Paraíso de oficina. Pues ya está casi también hecho esta misión. Nos piden 300 oficinistas y tengo 287. En China también odian a los japoneses por lo de la SGM, la Segunda Guerra Mundial, correcto.
Pero después censuran todo cuando un viejo puede quedar con colegiala supuestamente para pasear y hablar, pero nadie dice nada. Pobre viejo, ¿no? Yo cuando sea viejo también quiero quedar con colegialas para salir a pasear. No te has instalado el mod de la oficina de constructores, ¿no? Te conviene. Sí, la verdad es que me conviene, pero soy un poco vago. Solo tengo el mod de la Duke Nukem estatua. Aquí ya no puedo hacer nada más, ¿no? Lo tengo todo al máximo. Así que estamos ya en el final de este juego. Dinero no me falta, desde luego. Lo que falta ahora es que acaben de construir la torre. Pero bueno, van por aquí, no está mal. No está mal. Esto es el dildo de Luis Tao. Luis Tao disfrutaría con este edificio. Subiría al último piso, abriría el culo, se sentaría aquí y uep, se lo metería por el culo todo esto. Y ni aún así sería suficiente para él. Bueno. Más oficinas puedo hacer. Venga, ya casi está. Ahora. Pasa que es muy lento esto, pero bueno. Vale, este necesita teléfono. Digo, televisión por cable. Es muy lento lo de hacer las putas oficinas. Oficina de tecnología, vale. Nada, ya no puedo hacer más. Hay un tope, o sea, hay una demanda, ¿no? Hay una puta demanda. Y ahora mismo pues no hay demanda. Me han dado otro logro. Y aquí podríamos poner más viviendas aún. Más y cada. Residentes, vale, pues residentes. Correcto. Más basura. Ya lo pondré un poco así, con previsión. Y electricidad y agua. Televisión por cable. Agua y el opuesto, gas. Gas. Qué coñazo hacer esto, Me cago en mi puta vida. Teléfono. Teléfono no hay porque nadie pide teléfono. Por lo que estoy viendo, pues muy bien. ¿Estos están contentos? Sí, están contentos. Pues nada. Love de lujo. ¿Son ciertas las leyendas de que a Luis Tao tiene un agujero de gusano en el culo? Correcto, totalmente ciertas estas leyendas. Sí, es así. Luis Tao vive su culo de forma trascendental. No puedo hacer esto, ¿en serio? Bueno. Podemos quitar esto un poquillo aquí. Queda muy feo, pero vamos a poner un restaurante de estos. Para probar, ¿no? Que no lo hemos hecho nunca esto. ¿Esto para qué coño es? Añade suelo para extender más allá del piso inferior de apoyo. No entiendo nada. Queda más feo esto que la hostia, pero bueno. Un restaurante aquí, así lo vemos también. Porque no he visto esto.
Requiere cubos de basura. A ver, un momento. Vale. Aquí pondremos una cafetería, que nunca está de más. Y aquí, un restaurante. Taco, plato, violeta. No, taco no, burrito. Salchichas, ahí. Ay, no mames, el taquito. Taquito nomás. Y agua. Solo electricidad, vale. Duque, juega Sin City. Lo veo más entretenido y variado, dice Scorpio. Sin City igual, porque el último es una mierda. Son ciertas las leyendas. Las leyendas del culo de gusano de Wickstown. El último Sin City fue un auténtico fiasco, ¿no? Lo que pasa es que aquí ya estoy en el final del juego. Tampoco puedo hacer mucho. No es lo mismo cuando no tienes nada. Cuando tienes ya todo esto, al principio no tienes ingresos apenas y tienes que gestionar muy bien la torre. Ahora ya es un despropósito esto. Ya es construir por construir para conseguir mi objetivo de llegar a la cima. Hostia, qué guay, ¿no? Esto, un arbolico ahí, todo chachi. La megatorre. Mira la cantidad de gente, el chorrazo. Residentes maximizados, hacen falta residentes. Bueno, y voy a firmar otro contrato. Es que no hay quedan más contratos, solo quedan estos dos. Áticos de tamaño medio. Tengo que hacer áticos ahora, ¿sabes? Vaya tela. ¡Qué juegazo! Pan se compró este juego, ¿eh? Que seguramente aún no lo habrá tocado. ¿Quién será el heredero de tu corona? Heredero, heredera, que diga. No sé. Cuando tenga 1 millón de subs, la sortearé. Así que nunca. O si tengo descendencia también. Qué tranquilidad, ¿eh? Qué mañana de sábado. Por cierto, Neporu, ¿en tu país no es demasiado temprano como para levantarse un sábado? Pregunta así un poco aleatoria. Yo tengo una corona dentro de la nevera con el roscón. Hostia, Scorpio, ¿no te has comido el roscón? Es que mira que está malo el roscón, a mí no me gusta nada. Mira cuánta gente hay aquí. Yo me lo como porque me obligan, ¿sabes qué quiero decir? Bueno, me obligan. Es la típica reunión familiar, ¿no? Pero es que da puto asco el roscón. Le ponen la fruta esa, ¿sabes? La fruta esa escarchada o como sea aquello. La fruta esa seca. Es asquerosa esa mierda, coño. ¿Te has planteado tener hijos? No lo hagas. Lord Lagarto, ¿tienes hijos, Lord Lagarto? Mi país es España. Ah, sí, Neporu, pensaba que eras de Latinoamérica. Yo qué sé. Yo qué sé. Perdón la confusión, Neporu. ¿Y de dónde eres, Neporu? Si se puede saber. Madre mía, cómo me he levantado hoy. Mira Discord y verás, Duque. Vamos a mirar Discord. A ver qué me has puesto en Discord. Has jugado 2 horas por ahí, ¿no? Es que no se ve muy bien. Y yo no sé cuántas horas llevo en este juego, la verdad. Por curiosidad. ¿Cuántas horas llevo en Project Kick Rise? 12 horas, tampoco mucho. Pero está bien, he amortizado el juego. Bueno, aún no.
Soy madrileña, dice Neporu. Neporu. Yo tengo pendiente ir por Madrid. Ay. En contra de mi voluntad. A mirar un... no sé. Algo de arte. No sé qué coño era. He ido poco por Madrid. Y lo poco que he ido, tengo que decir que no me ha gustado mucho. No por la ciudad ni nada. O sea, no por... en general, porque es una ciudad muy... muy, como muy loca, ¿no? O sea, es decir, hay mucho ajetreo en la ciudad. Mucho coche. Ahora supongo que habrá cambiado el coche, porque han hecho esto de que no puedas llevar coche, ¿no? Por el centro de Madrid, puede ser. O algo así era. Pero coño, yo cuando fui a Madrid, aquello era un caos. Igual que Barcelona, supongo, ¿no? Pero claro, yo aunque Barcelona me conozco los recovecos y las partes más bonitas de la ciudad. No sé. A mí las ciudades grandes por lo más general no me gustan. Y la ciudad que menos me gusta de España es Valencia. Valencia me parece horrorosa. Pero muy horrorosa. A mí me gusta y todavía me queda un poco. El mío era de nata y de crema. El mío era de nata. Pero tiene la fruta esa escarchada encima, que es bastante desagradable. Es que no puedo hacer nada más en el juego, ¿eh? Solo puedo esperar a que construyan y construyan y construyan y ya está. Imagínate, yo que soy de Mallorca, cuando fui a Madrid, un caos. Correcto. Yo soy de Barcelona y debería estar acostumbrado, pero no me gustó mucho. No me gustó mucho porque... es decir, igual también las sensaciones de que te vas de Barcelona de viaje para irte a Madrid, que es igual que Barcelona, y acabas hasta la polla. Dices, vaya puta mierda. Porque para eso me quedo en casa. Puede ser que fuera esa mi subconsciente, ¿no? Pero... no sé. Tampoco he viajado mucho por España, yo. He viajado más por el mundo que por España. Por España he viajado muy poquito. Porque no me llama la atención, ¿no? Aunque debería. Debería porque hay sitios muy chulos, ¿no? Granada dicen que mola un montón. Por decir un sitio así aleatorio. Más... No puedo hacer más oficinas. Es que estoy atrapado, ¿eh? Estoy atrapadísimo. Hasta que estos acaben de construir, estoy atrapado, no puedo hacer absolutamente nada. A ver, hay problemas en las oficinas. Secado. Por aquí, a ver. Servicio de secado, servicio de limpieza, no sé suficientes. Os pongo uno aquí. ¿Esto qué coño era? ¿Qué he puesto? Limpiadores, vale. Y ahora tengo que poner secado en seco o algo así. Secado en seco, que tampoco hay... joder. Me lo pondré aquí abajo, yo qué coño sé. A ver, aquí. ¿Qué más? Falta en la torre. Sastrería. Y sastrería. Pues la pondré aquí abajo, ya está. Muy bien. El mío sí. A mí me saben a chuches, dice Scorpio. Vaya. A mí eso no me pasa. Todo es más grande que en Mallorca. Mallorca he ido un par de veces. Pero no... no he visto gran cosa, la verdad. Neporu. Yo voy poco por Madrid, pero cuando vuelvo a casa llegas con la cabeza como un bombo. Pero no, Neporu, ¿no me has dicho que eras de Madrid? O sea, yo voy poco a Madrid, entonces no eres de Madrid, serás de un pueblo de alrededor, ¿no? ¿Toledo lo has visitado? No, no lo he visitado, también dicen que es muy bonito Toledo. Quiero visitar Toledo. Es que no he visitado nada, de España. He ido a Valladolid, a Albacete, a Zaragoza, yo qué sé, a Madrid. Pero no he ido directamente a visitar estos sitios. He ido porque he pasado por ahí. Es decir,
Yo cuando fui a Madrid fue porque me iba al Viñarroca, Viñarrobledos o Villarrobledos o como fuera aquel pueblo, que no sé ni dónde coño está. Y en Madrid estuve allí un día. No es que fuera a Madrid a propósito. Y Valladolid lo mismo. Albacete también. No, Albacete he estado. No, Albacete no he estado. No sé. Valencia he estado. Porque Valencia está cerca de Barcelona, entre comillas, como camiones. Está cerca, hasta las 3 o 4 horas. Es que por España he viajado muy poco, pero muy poco. Me he pateado más Europa que España. Es más, he visitado más prefecturas japonesas que comunidades autónomas en España. Qué bonito, qué diversión, qué endereza. Joder, tío, qué asco. Qué asco, tú. Las oficinas las tengo muertas de la risa, ¿eh? Mallorca es gloria, dice Pan. Ni idea. Pero supongo que también tendrá sus límites Mallorca, ¿no? Es decir, por ejemplo, a mí me gusta mucho viajar, ¿no? Y hostia, yo me imagino que si te quieres ir, por decir algo por decir algo, Japón, ¿vale? Que estábamos hablando de Japón. Tienes que irte de Mallorca a Madrid o Mallorca a Barcelona, ¿no? Tienes que hacer 25 escalas para ir a cualquier lado, ¿no? Porque no creo que hayan directos, vuelos directos de Mallorca. Tío, ¿en serio se ha ido esto, hijos de puta? Esta zona es demasiado ruidosa, anda que jodan a todos. Se ha ido otro, tú. A ver, ¿quién se ha ido? Necesitamos más cubos de reciclaje. Vale. Soy de allí y te lo recomiendo. Iré a Toledo cuando tenga coche. Que la cosa se puede dilatar unos cuantos años al ritmo que va. Cuando tenga coche, visitaré España. Pero aunque no tengo coche, antes de gastarme pasta en un tren o en un AVE, me voy a otro país, porque vale lo mismo o más barato. Me cuesta más barato el viaje, me costó más barato el viaje de ida y vuelta a Japón que no un viaje. No me acuerdo, una vez pillé un AVE, ¿vale? No sé si fue un AVE del palo de Barcelona. No sé dónde coño fui, ¿vale? Pero por el centro de España me fui. Y me costó más caro el puto AVE que lo que me costó el billete de avión de Japón, ida y vuelta. No jodas. Esto es un mal incentivo para que la gente visite su propio país, pero bueno. Te sale más barato irte a Londres de fin de semana que irte, no sé, a Madrid de fin de semana, por decir algo. Pero bueno, ellos sabrán lo que hacen. Aquí está, esto. Vale. Hola, Rey Maguito, dice Nereid, ¿qué tal? Vivo a los alrededores de Madrid, dice Neporu. Rey Maguito. Scorpio, yo también fui a Madrid, llegué de noche y me dio la sensación de inseguridad. No había nadie por la calle y los que pasaban parecían que venían de fiesta y gente con malas pintas. Como si en cualquier momento te pudieran sacar una navaja y atacarte. Bueno, esto también se da en Barcelona, es decir, esta sensación también la tenéis en Barcelona. Y yo diría que Barcelona es más de fiesta que Madrid, ¿eh? O sea que hay más movida, hay más lío, hay más fiesta, hay más... No sé, que Madrid. Creo. El aeropuerto de Mallorca es el tercero más grande de España, Eduque. Yo no tengo ni puta idea, pero ¿y qué? ¿Qué quieres decir con eso? Yo conozco mucha, o sea, conozco a gente que es de Mallorca y me dicen, hostia, para irme a Londres tengo que ir Mallorca, Madrid, Madrid, Londres. No hay vuelo directo. Para irme a Tailandia tengo que ir de Madrid, o sea, de Mallorca, Madrid, de Madrid, Finlandia, Finlandia, Tailandia. Joder, ¿sabes lo que te quiero decir? No jodas. Pero seguro que el aeropuerto de Barcelona es más grande que el de Mallorca. Ahí te he dado, ¿eh? Te he dado en el cocoro.
Scorpio dice, solo fui porque tenía que hacer transbordo de Renfe a Galicia y tuve que pasar la noche en la estación. Di una vuelta, puta centralidad de todos los trenes, tienes que pasar por Madrid. Correcto, por eso es la gran capital. Por lo menos los del AVE. ¿Cuánto te costó ir a Japón? 500 euros, la ida y la vuelta. Ida y vuelta, 500 euros. Juanja Ramones, muy buenas papito Duque, Scorpio. Esto ya es un poco ahí de publicidad, pero en mi canal de YouTube principal, el que tienes abajo a la izquierda que pone YouTube, ahí hay toda mi travesía y mis aventuras por Japón en una serie de vídeos muy buenos. Considero que son los mejores vídeos que tengo en mi canal. Incluso fui a Okigahara, el bosque de los suicidas. Yo lo dejo ahí como una publicidad subliminal. Juanja Ramones, muy buenas papi Duque, ¿qué tal? Aquí construyendo esta mierda de torre. Bueno, de dildo gigante, la torre de Babel. ¡Ay, no mames! ¡La emisorita de televisión! ¡Ay, güey! Oficina del gobierno. Oficina central del banco. ¡Ay, no mames! ¡Chingón! Vale, necesitaba por aquí... La emisora era esta, radio. Vale, la radio necesita televisión. Aunque me parezca mentira, ¿no? Y teléfono. Pero el teléfono ya llega, vale. Ay, güey. Hombre, si te vas por ahí, sí, pero cercanías no. Pero ¿quién se va? O sea, ¿quién coge un avión para viajar aquí cerca? Nadie, ¿eh? Yo si me voy a Francia, prefiero ir a Francia en tren o en coche y no irme en avión. Por ejemplo, ¿no? Yo sí cojo el avión es para irme un poco lejos. Scorpio, también he ido a Barcelona y me dio la sensación de más vida nocturna que Madrid y más seguridad. Si tú lo dices, si, lo de más seguridad, si tú lo dices. Hombre, aquí hay seguridad, entre comillas, como camiones. Es decir, a ver, si vas por la calle no te van a pegar una puñalada. Pero tampoco seas tonto y vayas con un iPhone 6, un iPhone 7 por la calle así, en una calle estrecha, oscura, en... ¿Sabes qué quiero decir? El de Barcelona es el segundo más grande, creo, y el primero es el de Madrid, ¿no? Pan. Nereid, yo vi prácticamente solo los vídeos del bosque y sí me dio miedo que te perdieras. Nereid, me has roto el corazón. O sea, no has visto mi saga de Japón. Solo has visto los del bosque de los suicidios. Me acabas de... Esto me ha dolido, Nerey. Yo pensaba que tú habías visto mi saga entera de Japón, que es muy bonita. Pero bueno, no pasa nada. Me siento traicionado, pero no pasa nada, Nerey. Oficinas. Que esto no tiene sentido tampoco, poner oficinas a chorraso porque no puedo crearla. Yo pillaría avión para cualquier cosa. Es que no tienes más remedio en Mallorca. En Mallorca tienes que pillar avión hasta para hacer 100 kilómetros. O sea, para venirte a Barcelona. Bueno, puedes ir en barco también, ¿no? A ver. Estoy hablando con la parienta. Bueno, estoy preguntándole porque lleva... Ayer se fue por ahí y aún no ha vuelto la hija de puta. ¿Será posible? Nereid, me vi como la mitad. No, ya no lo arreglas, Nereid. Ya no lo arreglas esto. Yo me vi todos los episodios de Japón hasta la fecha... Hasta la fecha, en 3 días seguidos. Hostia, man, Pan es un buen berraco acompañante de viaje. Scorpio, ¿cuántos vídeos son tu saga de Japón? Porque 2 meses dan muchos vídeos. Son 60 vídeos. Justos 60 vídeos. O sea, un vídeo por día.
Hay vídeos más largos, vídeos más cortos. Hay vídeos de 5 minutos y hay vídeos de 20 minutos. Depende del día, porque habían días que no hacíamos una mierda o habían días que no me apetecía grabar. Pero es todo Japón. Desde la lonja hasta el cementerio de los... O sea, cementerio, hasta un cementerio fui. Hasta el bosque de los suicidios, hasta el monte Fuji, Hiroshima, Nagasaki, hasta una aldea de ninjas y de samuráis. No sé, hay de todo ahí. Hasta cómo era la vida del día a día ahí viviendo en Japón. Sí que está acabada la serie, tío. La de Japón está acabada, ¿eh? Tiene el último... hay el final y todo. Está acabada. El último vídeo se llama... Fin o algo así, ¿o no? No sé. Está acabada. Jorge Ramones, aquí te sacas el fierro sin preguntar. Recuerdo que cuando estaba en Gijón, Asturias, salía a la hora que quisiera y volvía a la hora que me apetecía. Nunca me pasó nada. ¿Qué coño es el fierro? Se la está pinchando otro. Pues que lo disfrute. Te prometo que me los veo este finde. Tranquila, Nereid. Haz lo que quieras. Es lo que quieras, ¿eh, mamita? No los has subido todos, ¿no? Los he subido todos, sí. Pensaba que faltaban algunos. Pues me falta ver ese. Hombre, si, el, si al final del... O sea, si hay un vídeo que sale un final, ¿no? No hay luego otro vídeo. Es decir, es el final. Esto no es como las películas de Marvel, que después de los créditos hay más historias. Joder, con la electricidad, tú. Electricidad para todos, amigos. Vaya chorrazo, vaya chorrazo. ¿Cuánto te costó todo el viaje? No tengo ni puta idea porque no lo conté, pero no mucho, ¿eh? Es decir, me gastó más dinero viviendo en Barcelona que lo que me gasté en Japón. No me acuerdo, o sea, no sé el dinero porque no lo conté. Yo fui con pasta y fui tirando. Y cuando llegué aquí a Barcelona me había gastado una quinta parte de lo que tenía pensado gastarme, imagínate. Fierro es una pistola bien berraca. A ver, Juanja Ramones, no me estoy enterando. Cuando estaba en Gijón, Asturias, salía a la hora que quisiera. ¿Y ahora dónde estás? ¿Ahora dónde estás que te sacan la pistola? No he visto el último ni sabía que estaba. Pan me ha roto el corazón. Bueno, no me ha roto nada porque no sabías que estaba y se le perdona. Pan se le perdona. ¿De dónde eres, Juanja? De Paraguay. Pues vuélvete para Gijón, Asturias, Paraguay. Reclamamos a nuestro amigo Juanja. Que vuelva a su tierra prometida. Españistán. ¿Qué coño hago yo en esta mierda de torre ya? Es que no hay nada para hacer aquí. Vaya, aquí usan fierro, pero es una parte de la población muy específica y no sabía qué significaba. Tal vez aquí sea lo mismo, dice Nereid. Nereid, hoy has aprendido una cosa nueva. Se ha ido alguien. Pues que le jodan. Fontanero, dale con el fontanero. Vale. A ver si vuelves por Mallorca alguna vez. Volveré por Mallorca. Porque me han dicho que en Mallorca hay una especie de base militar abandonada. Y tendré que pasar ahí una noche. Con mi nueva serie, bueno, mi serie de terror. Ahora sangre me está enviando. Ahora el señor sangre me está enviando WhatsApps.
Fierro en catalán no es hierro. Por lo menos en valenciano sí. Es ferro en catalán. Ferro, no fierro. La hay, pan. Unos amigos fueron. No van a ir, pero me dio palo. Yo iba a ir, pero me dio palo. ¿Pero mola la base abandonada o no vale la pena? Porque... ¿sabes qué quiero decir? En fin, señores, ha sido un directo mañanero muy, muy berraco. Me pica el huevo izquierdo, por si a alguien le interesa. Y nada, pues esta torre yo creo que está llegando al final. Yo creo que haré un directo más del juego este. Este es el directo número 9. Yo creo que haré directo número 10 y lo dejaré ya, porque es que ya poco puedo hacer en el juego. Me hubiera gustado construir la torre esta del todo, pero joder, no vamos a acabar nunca. No voy a acabar nunca. Igual me instalo mods para el siguiente directo y vemos qué tal. Le pongo un montón de mods y vemos qué se puede hacer. Y acabamos ya la puta serie esta de directos de Rust. Ay, de Rust. Coño, de... ¿cómo se llama el juego este? De Project Kickrise. Yo sigo esperando mis clases de catalán. Pues vente aquí a Barcelona, Nereid. Cuando te vengas a vivir aquí, yo te hago clases de catalán. A veces van militares, dice Pan. Uy, 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 uy. Qué mal rollo. Un gustazo, papito. Buen directo. Aunque acabo de llegar, Juan Jarramones, un placer. Bueno, hoy habrá más directos y hoy jugaremos al Rust en nuestro servidor con la casa ya hecha. Así que hoy toca raidear. Raidear y destruir a unos rivales que tenemos en el servidor. Nereid, es que tengo el Rust en la cabeza. Lagarto dice: Duque, cuando estuve en el Pirineo, visité un hotel encantado. El pueblo se llamaba Spot Crep. ¿Spot Crep? ¿Cómo? ¿Lord Lagarto? ¿Me vas a dar al ojo? Claro. Yo os invito a mi casa si venís a Barcelona. Estoy buscando lo que has dicho. Spot Crep. No sé qué es eso, tío. Aquí no hay nada, por Google. Hotel abandonado. Spot Hotel abandonado. ¡Oh! He encontrado algo aquí, ¿eh? He encontrado algo. ¿Y cómo puedo viajar hasta allí? Buen sitio para pasar una noche. Bien, bien. Tendré que buscar más información de este sitio. Bueno, si sabéis de sitios encantados y tal, yo voy a dormir ahí una noche. No es tu casa, ¿cómo que no es mi casa, pan? Es la casa de mi parienta, por extensión mi casa también. Y si no es mi casa, mira todo lo que he colgado en la pared. Es el Pirineo Aragonés. Yo que no tengo ni puta idea, no sé. No tengo ni idea. ¿Tú crees que yo me sé los hoteles que hay en el Pirineo catalán? Mi casa está encantada. Pues invítame a tu casa, Nereid. Hombre, suena feo decirlo, ¿no? Invítame a tu casa para pasar una noche. Suena feo. Puede sonar malintencionado. Juanja Ramones. También estuve por Barcelona y me gustó bastante la ciudad. Muy hermosa. La gente y las señoritas. Gracias. Pero no sé. A mí Barcelona me da un poco de tirria. Supongo que porque vivo en Barcelona y lo tengo muy visto. En Mallorca hay más sitios abandonados molones. Hay un barrio de chaletas abandonados, dice Pan. Pan, cuando vaya a Mallorca tienes que ser mi maestro de ceremonias. En Alicante, el balneario y antiguamente el hospital de leprosos de aguas de Busot. Me gustaría ir por todos estos sitios, pero no tengo coche y no voy a ir en tren. No, todo sano, todo sano. Muy bien, muy bien. Bueno, en fin, vámonos ya, que hay que comer algo, ¿no? Me cago en mi puta vida. Qué desastre de mañana. Son las 3 de la tarde y... tengo la cocina hecha una mierda. En fin. Un placer que hayan estado aquí en este director. Como cada día. Y nada, pues haremos un último directo de este juego y ya lo dejaremos. Porque es que no hay nada más que hacer ya.
no hay nada más que hacer. Así que poco más. A limpiar la cocina, correcto. Correcto. Pues nada, señores y señoras, nos vemos luego. Recordad que hoy jugaremos a Rust, así que preparar vuestras partidas y vuestra cuenta de Rust, porque vamos a darle mucha caña. Un gustazo, igualmente. Cuídate, tú también, Nerate. Que vaya muy bien, señores y señoras. Adiós.